En los siguientes minutos vas a aprender cómo fabricar una divertida encuadernación de carrusel. Te puede servir para mostrar cuatro imágenes en estilo pop-up. Puedes colocar cuatro fotografías o hasta una historia en cuatro partes. ¡Vamos a encuadernar! Los materiales que vamos a utilizar son una cartulina, un pedazo de cartón, papel de reciclaje, tijeras, cúter, lápiz, regla, una plegadera, si no tenemos una en casa podemos utilizar una cuchara, listón, pegamento blanco y un pincel de cerdas gruesas. Vamos a comenzar a marcar en la cartulina tres tiras de 14 centímetros de alto por lo que de la cartulina. Después de haber marcado la línea, vamos a cortar las tiras sobre esa línea que marcamos. Tenemos listas nuestras tres tiras. Vamos a comenzar a medir una por una. Vamos a medir módulos de 12 centímetros. Cada 12 centímetros marcamos una línea. Así nos quedan 8 espacios de 12 centímetros cada uno. En la segunda tira, vamos a medir primero 1 centímetro a la orilla y después cada 11 centímetros para tener 8 módulos de 11 centímetros y al final 1 centímetro. Así queda nuestra segunda tira. En nuestra tercera tira vamos a medir 1 centímetro en la orilla y después módulos de 10 centímetros cada uno y al final 1 centímetro. Así nos queda nuestra tercera tira. Sobre la línea que marcamos previamente vamos a poner nuestra regla con la punta de la plegadera. Marcamos para hacer la pleca y que nuestro doblez sea más fácil. Vamos al otro lado y marcamos el doblez. Vamos a hacer esto con cada una de las líneas marcadas. Si no tienes plegadera, recuerda que lo puedes hacer con la cuchara. Ya que marcamos todas nuestras líneas, vamos a doblar en zigzag o en biombo. Una cara hacia un lado y otra cara hacia el otro lado. Nuestra estructura de carrusel tendrá cuatro caras. 1, 2, 3 y 4. La tira 1 de 12 centímetros la vamos a dejar a un lado. La 2 y la 3 las vamos a intervenir. Comenzaremos con la tira 2. Recuerden que cada 2 módulos de 11 centímetros es una de nuestras caras finales. Vamos a marcar 1 centímetro alrededor haciendo un margen. Esto lo vamos a repetir en cada cara de nuestras tiras. Ya que tenemos todos los márgenes marcados, vamos a cortarlos. Terminamos de cortar cada marco y retiramos el exceso. Esta es nuestra tira número 2. Vamos a cortar nuestra tercera tira. Voy a hacer los cortes irregulares. Los voy a marcar para guiarme al momento de hacer el corte. Puedes jugar en cada uno de los módulos con diferentes figuras. Esta es nuestra tercera tira. Cada 2 módulos se convierten en una sola cara. La base de nuestro álbum de carrusel es la que no tiene ningún corte y cada módulo mide 12 centímetros. En esta primer tira vamos a montar la tira en donde hicimos los cortes rectos. Sobre las pestañas que dejamos de 1 centímetro vamos a colocar pegamento. Yo utilizo pegamento blanco para encuadernar, pero tú puedes utilizar el que tienes en casa. Vamos a alinear nuestras dos tiras a lo ancho y vamos a dar vuelta con la pestaña que dejamos de 1 centímetro de más. En la última vamos a colocar pegamento sobre la pestaña que dejamos de 1 centímetro. Alineamos la primera tira con la segunda y doblamos para pegar. Así es como nos queda la primera tira con la segunda, ya montadas. Ahora vamos a poner la tercera. Vamos a colocar pegamento sobre la tira de 1 centímetro que dejamos como pestaña para adherirlo a las dos tiras que ya están ensambladas. Nuevamente colocamos pegamento sobre la cresta de la tira número 2. Pegamos y vamos marcando los dobleces. Por último, vamos a colocar pegamento en la pestaña de 1 centímetro. De esta forma terminamos nuestra tira. Tenemos tres secciones que pueden funcionar como tres planos distintos para después montar nuestras fotografías. Nuestra estructura de carrusel mide 12 centímetros por 14 centímetros de alto. Vamos a cortar dos tapas de cartón. Lo vamos a hacer medio centímetro más grande que nuestra estructura. Eso quiere decir 12.5 por 14.5. Tenemos nuestras dos tapas. Colocamos un poco de pegamento a la mitad del cartón de ambos lados y colocamos las tiras. Esto lo repetimos para las dos tapas. Vamos a colocar pegamento sobre uno de los extremos de nuestra tira para pegarlo sobre la tapa. Ya que todo tiene pegamento, lo vamos a pegar sobre nuestro cartón. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así es como queda nuestra encuadernación de carrusel con las tapas. Nuestra encuadernación de carrusel tiene cuatro caras. Se ven de esta forma. Si lo vemos desde arriba, tenemos esta figura. Yo lo voy a utilizar como portafotos. Tú la puedes utilizar para muchas cosas, por ejemplo, contar una historia en cuatro partes. Esta estructura parece ser muy complicada, pero en realidad no. Muchas personas la utilizan para hacer libros estilo pop-up.
Gobierno de México.